Pues ya estamos de vuelta y con ganas de hablar del festival, quinta edición del Blues at Moonlight, ese festival en torno al mundo de la música blues, pero bueno, mucho más amplio porque abarca muchos géneros, subgéneros, y además también es un festival que tiene un montón de actividades, y cada vez que tenemos que hablar de este asunto, Miguel Corchón, el primero. Bienvenido, Miguel. Gracias. Otro año más con el festival. Sí, sí, ya estamos en la quinta edición. Eso es bueno, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Vamos cada año dándole un pequeño extra, invirtiendo un poco más en calidad y en cantidad. Y ya estamos este año en la quinta edición, que la verdad es que, bueno, dicen que a partir de la sexta, séptima es cuando realmente empieza a afianzarse un festival, con lo que, bueno, esta es bastante importante. Sí. Pues vais bien, ¿eh? Sí, sí, vais sí. Por la quinta, ya el año que viene ya podemos decir, se ha consolidado, ¿no? Sí. Tres días, 25, 26 y 27, ahí es nada. Pues, sí. Arrancar un festival de tres días en estos momentos es complicado y con una apuesta muy interesante, ¿eh? ¿Qué habéis preparado? Bueno, empezamos con un día, después pasó a ser de dos días y este año pasa a ser de tres días. Entonces, efectivamente es una apuesta grande. Y son 10 grupos, son 10 actuaciones, son 4 actuaciones el viernes, 5 actuaciones el sábado y una actuación el domingo, ya de despedida a la tarde del domingo. Y aparte, 7 DJs y a la tarde también, la tarde del sábado, de 3 a 7 de la tarde, ahí también en el mismo hotel donde se celebra el festival, pero en una terraza cubierta que tiene, se va a ver 4 horas de disc jockey de 3 a 7 de la tarde. Entonces, bueno, para también, porque sí, porque mucha gente viene a pasar el fin de semana, ¿no? Completo, ¿no? Reserva lo que es habitación, claro. Y después pues lo que es la entrada. Entonces pues tienes, a lo mejor llegan el viernes y después pues tienen el sábado muy largo hasta las 9 de la noche, que es cuando empieza el festival, ¿no? Del sábado. Entonces pues tenemos ahí 4 horitas de disc jockey en una terraza además que se llama Oasis, que está muy bien, entrada gratuita, y se puede uno pues estar tomando allí un café, una cerveza, una copa, y haciendo ya cuerpo para la noche. El festival tiene como sede el Hotel Sunset Beach en Benalmádena. En esta quinta edición, bueno, pues con un elenco de artistas muy importante. Cuéntanos así cuáles son los más importantes. Sí, bueno, el cabeza de cartel es André Williams, una leyenda del blues, del soul. Realmente empezó en la primera grabación, es del año 1959. Y después pues ha seguido una evolución, pero siempre bueno, en torno a lo que es el blues, rock and roll. Se le considera el padre uno de los padres del rap, porque tiene una manera de cantar hablando, ya que él no se veía con mucha confianza o muchas dotes melódicas, vocales, entonces su estilo es más hablado, ¿no? Es más hablado. Y aparte es famosa su faceta de compositor. El primer tema de Stevie Wonder lo compuso él, ha compuesto también temas para Tina Turner y muchos otros. Ha sido también road manager de artistas de soul, ha grabado para el sello Motown, sello Chess Records, y sigue en activo, ¿no? Tiene cerca de 20 discos publicados. Ha llegado también a pasar, ha estado arriba, ¿no? de lo que es el estrellato, y también ha estado muy abajo, ha estado llegando a vivir debajo de un puente, ha sido adicto a la heroína, adicto al crack, y bueno, ha estado de homeless, como sin casa, y después pues se ha rehecho y ha vuelto lo que es a la música, y ahora está en un estado de forma muy bueno, pese a su edad, que tiene 75 años. Y saca un nuevo disco, que es el que vamos a presentar en el festival. Ha sacado un EP de 5 canciones con un grupo de Chicago, que es el que le está acompañando en sus últimas grabaciones, que son los Gold Stars, que también tendrán una actuación en solitario. Actuará el grupo en un primer número y después actuará acompañando a André Williams, que juntos han grabado este disco que van a presentar. Pues vaya historia que tiene, sí. André, y vaya mérito, ¿no? Pues estar arriba, caer y conseguir, bueno, pues volver a reinventarse a sí mismo. ¿Actuará él sábado? Sí, él es el sábado. El sábado de madrugada es la penúltima actuación del sábado. Tras su actuación será Little Victor quien tome su lugar. Bueno, Little Victor es un artista original de Memphis, Tennessee, y recientemente ha obtenido el Grammy del Blues, que es la distinción mayor dentro de lo que es la música Rhythm and Blues, el blues.
y como guitarrista, porque él, además de su carrera en solitario, acompaña a Luciana Red, que es un artista también legendario, de los originales, y él es el guitarrista de Luciana Red, y han obtenido recientemente un Grammy. Y acaba de sacar un disco para un sello, además, español, un sello de Cataluña, que es el Toro Records. Se pueden comprar sus discos en Fnac, por ejemplo, ya que estamos en Marbella. Lo acaba de sacar este año y, bueno, también va a estar presentando ese disco en el festival. Y así, ocho grupos más, porque realmente cada uno, pues, tiene con mayor o menos relevancia, pero todos son de mucho nivel. Mucha trayectoria, y son grupos que son sólidos en el mundo del blues. Bueno, cada vez que hablamos de un festival de estas características, la pregunta es la misma. ¿Hay que ser un entendido? ¿Hace falta que te guste ya de antemano el blues, o que seas más o menos conocedor de los grupos, o uno puede ir a la aventura? No, yo siempre digo que, por supuesto, se puede ir a la aventura, y ojalá todas las aventuras fueran así, ¿verdad? ¿No? Porque no hay, vamos, son artistas de mucha calidad, y si te gusta la música, hombre, si te gusta la música en directo, por supuesto, si te gusta la música negra, claro, si te gusta el rock and roll, por supuesto, ¿no? Hay una variedad, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la trayectoria. Hay un grupo de los que actúan que tiene una media de edad de 19 años. Su trayectoria, no, en ese caso solamente tienen un disco, acaban de sacar un disco, y ha conectado muy bien en los circuitos así rock and roll, rockabilly, y los han fichado ya para el próximo año para actuar en Las Vegas, y tienen ya un calendario, porque ha sido un exitazo, ¿no? Un disco que está sonando. Han creado un estilo dentro de un estilo muy, muy novedoso. ¿Cómo se llaman? Knoxville. Es una mezcla de trash, es como trash, rockabilly, punkabilly, blues. Es una cosa muy agresiva, pese a la juventud de los chavales, muy, muy potente. Es un trío, pero suenan súper fuerte, ¿no? Y cada uno tiene, o sea, que no es el blues tradicional, ¿no? Ni, bueno, André Williams no es un artista de blues, realmente él se denomina como un artista de punk blues, porque sus letras son un relato así, bueno, urbanos y de la noche. No es un artista de blues al uso, sí, no, ni mucho menos. Y aparte ha hecho mucho soul y muchos otros estilos. Y trabaja siempre con bandas jóvenes, y entonces, pues, es un estilo muy personal, es André Williams. Pues este fin de semana tenemos en Benalmádena, en el Hotel Sunset Beach, este festival, el Blues at Moonlight, 25, 26 y 27 de noviembre. Por último, entradas, ¿cómo se pueden comprar? ¿Dónde? Sí, bueno, las entradas son en el Corte Inglés, la venta de entradas. Bueno, se tienen que reservar la entrada y después pasar por cualquier centro del Corte Inglés para recogerla. Se pueden recoger, reservar por teléfono o en la página web, en la sección de espectáculos, en la página web del Corte Inglés, y ahí es donde se pueden comprar las entradas. Perfecto, pues mucha suerte. Muchas gracias. Que seáis muchos, que disfrutéis, y que nos volvamos a encontrar el año que viene con la sexta edición. Eso quiere decir que esto ha salido bien. Por supuesto. Gracias, Miguel. Muchas gracias.